¿Cómo, mi plan? Salida, ¿nos podemos llevar un café? No sé qué o qué. No, compras uno y te va a regalar 100 puntos. Pero nada más 100. ¿Cómo? No, es que aquí lo tenemos aquí viendo, gracias, qué amable. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pollo? Está bien. ¿Un pollito van a comer? Sí. ¿La otra? ¿Esta de quién es? Traje tu tarjeta. Yo la traigo. ¿De quién es? ¿Quién? Sí. Mi hija, dime. La acabé de cerrar, mi hija. Qué mal, chamo. Deja meter este carrito. Que te va bien. Sí, sí, te descanses. Nos vemos. Hasta mañana. La puedo poner por ahí para entrar a ver. Lo más que puede dejarles hasta ahí, don. Nos prohíbe protección civil y que la meta después de las antenas por una emergencia o algo. Y ahí es bajo su responsabilidad también, ¿no? Ni la empresa ni yo nos hacemos responsables si se la roban. ¿No lo puedo poner ahí? No. Sí. Okay. Porque son políticas de la empresa y orden de protección civil. ¿Ni usted la puede tirar? No, señor, porque si me piden una botella y yo tengo que ir hasta allá por ella. O paso un altercado allá adentro y tengo que ir hasta allá y dejo aquí solo. Ay, Javier, tiene que hacer pluma. Thank you.
señora, las bolsas esas sí van en paquetería, las de plástico. ¿No se las puede dejar ahí? No, no puede. Mire, venga. Este no ocupa moneda, aquí póngala. Te verifico con la, ¿no? Te lo voy a verificar para que puedas poner. Ok. No, ¿ya te lo acabas poniendo? Okay. ¿Ya? ¿O lo tiras? Tienes que darle en la basura, en el bote amarillo. ¿Esto está aquí? Ah, está bien. Gracias. Sí, es que si lo ven allá van a pensar que se lo comen. Igual, si estaba lleno se lo podemos verificar, ¿eh? No, usted no tenía las gracias. A usted no me diga. Buenas noches. ¿Se la puede dejar aquí también? No traigo. No, oh, amigo, la, si la dejas ahí bajo tu responsabilidad y se la roban, no hacemos responsables de ella. ¿Vale? Sí. Pero si la dejas ahí es bajo tu responsabilidad, ¿está bien? Sí. De preferencia, si la vas a dejar, voltearla boca abajo porque así parada sí se la llevan. A ti. ¿Qué ocupaba? Venga, venga. No, no me quiero atender a la señora. Mire, venga, venga, venga. Aquí tenemos un gerente. Aquí mi bolsa, mire, déjenme llevar mi bolsa. Aquí tenemos un gerente para sus quejas. No, que pero usted es perder tiempo, pero puede usted pasar mi queja. Ocupo estoy su formado. Nombre y su teléfono para que el gerente Víctor lo vea. Víctor Manuel, 686. Víctor Manuel, 686. ¿Manuel qué? Namad. ¿El apellido? No, pues Namad, N-A-H-M-A-D. Ah, ¿Namad? N-A-H-M-A-D. Aquí es la señora de la primera. ¿Tu teléfono? 686-179-9121. Me cortó en la línea y mandó a una línea más larga, Carlos. Yo nomás traigo dos productos. ¿No quiere hablar con el gerente? Pásale mi queja, yo por favor. Es que yo no tengo tanto tiempo para atender eso. Que le va viendo. Gracias. ¿Cómo? Sí, yo lo vi que no hizo. ¿Qué ocupabas? ¿De qué? Sí, ¿de cuáles? ¿Tú vienes con ella? ¿Qué ocupaban? ¿Cuáles vitaminas? ¿Cómo? Ah, ok. Anótamelas aquí, por favor. Espérate. Ah, Farmatón. Ah, no te entendía. ¿Farmatón qué? Matruel. Sí tenemos Farmatón, pero no sé si... Ah, Matruel con para mujer embarazada, ¿verdad? Una cajita rosita, sí, ya la sé, ya sé. Ah, sí. La grande vale 349 y esta chica vale 229. Gracias. Mira, si vas a comprar algo más, te la puedo dejar en cajas porque a veces hay ofertas que tienen que a veces las mismas de empleadas
No se dan cuenta que las tienen. Ajá. No sé, no te lo aseguro, pues. Te digo porque ya he llevado y a veces están en, con descuento, tienen una promoción. Ajá. Igual te la llevo ya para que te chequen el precio. ¿Sí? Sí, te la dejo. ¿Cuál? ¿La chica o la grande? La chica. ¿La chica? Igual, si compras algo, le checas otra vez el precio a ver si sigue igual o... ¿En cuál caso? En la 4. Ah, bueno, déjame comprar. Está bien. ¿Qué ocupaba? Una pastilla del día siguiente. No, sienta. Tiene que formar ahí. Ahí también. Sí, el 4. Aquí unas vitaminas y una pastilla del día siguiente. Son las 10:25 de la noche del 5 de abril del año 2016. Esta persona que salió, cuando yo venía de allá para acá, me empezó a tronar los dedos. Es un miembro del Servicio Secreto Civil Puerco y Genocida de México. Igual, nada más para que sean enterados, para efectos de investigación para la Corte Internacional de la Yolanda. Ahorita vamos a checar la grabación a ver si efectivamente el señor dice que se formó y que lo mandaron hasta allá, hasta atrás, como él dice. Aún así, si fuera cierto, la cajera Selina sale a las 10 de la noche, y no es justo de que esta persona agresiva y prepotente difame a una persona, porque eso es lo que se dedican estos miserables, a difamar. El de blanco canoso que estaba aquí. Dale, dame 5 minutos. No, desde que venía yo para allá, sí, me puse así el pasillo y me puse así con los dedos, tronándomelos así, gritándome a golpes ahí cuando venía. Cállate, yo. Cállate, no es mentiroso. No, o sea, ahí se puede ver la grabación. Yo venía y yo me hice para acá, y él también se hizo para acá, y me empezó a hacer con los dedos así. Así no, él estaba haciendo el hijo que venía a la carrera. No, pues esos que entran ya. No. Bueno, pues nomás para saber si llamaba Víctor Manuel. Ya lo vas a conocer ahora sí. Un altar. ¿Cómo estás, hijo? Buenas noches, ¿tu bolsita va en paquetería, mija? Señorita. Señorita. Amiga. Amiga. Amiga, tu bolsita esta va en paquetería, ¿eh? Allá está la paquetería. ¿Voy a pagar algo? No tienes, esa va para allá. La cola está muy grande, amiga.
no pito. Dale, explica mi vuelta. Está bien. Ay, espera, no la metí adentro. Chin, qué coraje, lo hubiera metido adentro. Lo hubiera metido hasta aquí. ¿Tuvo otra bolsa allá? Es que cuartí las cosas, no manches, las galletas y esto, y mi agua, y mis tomates y mis patrones. Muy bien, está, no se diga más. ¿No me permiten su compra, amigo? Nomás voy a pasar la bolsa para ver qué es lo que activa la antena, ¿eh? ¿Metieron alguna compra en la mochila? Sí, no me aprecio nomás las bolsas. No, nomás las puras bolsas. En la mochila. Ah, disculpa, ¿eh? La mochila, va a ir paquetería. Miss, you back. Mira, está todo lo que compré. ¿Y no me aprecias tu pito? ¿No? Sí, disculpa, ¿eh? No, ya está todo bien, disculpa, ¿eh? ¿Te vale? No pasa nada. Ah, disculpa, ¿te vale? ¿Eh? Hola, hola. ¿Vienen juntos los tres? Sí. Ah, ok, está bien. Gracias. Sí. ¿Qué le va bien? ¡Corre el premio!